Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de qué? De lo del comer exactamente, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas comestibles que tanto nos molan. Hoy estamos aquí para traer un nuevo audio artículo artículo narrado una de estas fantasías, una de estas alegorías escritas y narradas que yo suelo traer por aquí de un artículo reciente eh, que, con el que he colaborado, ¿vale? Esta ocasión no es un artículo escrito 100% por mí, bueno, ni 100%, ni 1%, no está escrito por mí, ¿vale? Aún así, sí que es del medio de Radio Televisión Española, de la sección de cocina de Bestial, que sabido es un medio, una una parte donde yo escribo habitualmente, escribo artículos actualmente, pero en esta ocasión el artículo que os traigo no es mío, es de una compañera, es de Elena Martínez de Cestafe, El Orza, que fue la misma... Eh, compañera que, no, bueno, que nos trajo, que nos dio ese deleite audiovisual espectacular, lectivo de, no sé si acordáis, de la carne podrida, de un episodio anterior, antiguo de, del podcast, que también trajimos por aquí. Espectacular eh, contenido, la verdad que moló mucho y también nos gustó bastante, fue muy escuchado y muy visto en YouTube. Eh, así que nada, vamos a proceder a leerlo, a consultarlo, ¿vale? Se llama así, se titula Nato, el desayuno super saludable japonés que te haría vomitar. Yo creo que con este titular os podéis imaginar un poco el motivo por el que yo os traigo el contenido, ¿no? Primero porque las cosas que dan angustia siempre sé que os gustan, os gustan verme a veces sufrir probándolas en directo en Twitch, donde sabéis que hago catas semanalmente, pero también un titular de este tipo, quieras que no nos da cierta, cierta idea de a lo que nos vamos a enfrentar y sí que os mola mucho este tipo de cosas. Por supuesto, el artículo es una risión absoluta, os lo traigo porque cuando lo vi el, el otro día, esto es del 15 de octubre, se ha publicado y lo estoy grabando el 18 de octubre, es de hace... Unos días, que esta semana ha sido una auténtica locura, por cierto. Voy súper loco editando porque el anterior episodio del podcast con nuestro querido Jorge Alcantú, tecnólogo alimentario, mejor amigo, gran persona. Eh, bueno, cuando hago entrevistas, seguro que si veis esto en YouTube ya lo sabréis. Subo no solo la entrevista completa en el podcast, sino trocitos, diferentes clips de partes más representativas del, bueno, de la entrevista. Por eso me lleva bastante más tiempo que un capítulo, un episodio como este, en el que simplemente va a ser una. Pues de menor duración, el podcast lógicamente iba a ser leerlo y de aquí nos hago clips porque es un contenido único, ¿no? Entonces, bueno, llevo una semana un tanto loca con eso y entre toda esa movida también ha pasado todo lo de Carlos Ríos y la crema de cacao Real Fooding, que quizá por aquí en el podcast próximamente tengamos noticias sobre eso. Si no, pues eh, ya os digo que en YouTube y en Twitch hemos estado haciendo contenidos relacionados, hemos probado la crema de cacao de Carlos Ríos y seguramente cuando publiquemos esto. En YouTube, si no en el momento, a los pocos días, habrá el resumen de, de la cata en Twitch, ¿no? Entonces, bueno, es una semana muy completa, muy movida, y con todos estos antecedentes ha pasado esta maravilla de artículo que yo no quería que se desperdiciara, que se dejara pasar ante, ante tanta cosa, porque me ha hecho mucha gracia, eh, molo mucho. De hecho, Elena, cuando me preguntó por. Por este producto le dije, mmm, escucha, no tengo ni idea de qué me estás hablando, o sea, ¿qué es esto del nato? Luego, ya cuando me pasó alguna información, me puse a investigar un poco y dije, ah, esta es la movida esta de lo que sale a veces en Sinchan, de que yo veía de pequeño, en Sinosuke Noara. Sinosuke nunca para y no te dejará en par, ¿no? Eh, lo del pimiento y todo ese, ¿sabéis qué tipo de dibujos animados me refiero, ¿no? Eh, pues bueno, esto sale en Sinchan y ya sabía ese un poquito lo que es, pero no sabía que daba tanta angustia. Así que bueno, dejo de enrollarme y vamos a leer el artículo. Que se llama Nato, el desayuno súper saludable japonés que te haría vomitar. ¿vale? Ahora aquí tenemos unos pequeños subtitulares ¿eh? que nos hace un poco la introducción. Nos dice: He Hecho con habas de choja fermentadas, este desayuno típico de Japón horroriza a la mayoría de occidentales. Tenemos otro que dice: ¿Super alimento o súper asqueroso? El nato no deja a nadie indiferente con un olor y textura para muchos repugnantes. Y el último dice: Nutricionalmente el nato es extremadamente saludable, pero ¿te atreverías a probarlo? Ahí os dejo esa duda. Después de este artículo, si os atrevéis a probarlo, me lo decís. Yo no sé si esto lo probaré, no lo he probado nunca, aviso, y no sé si lo haré porque tiene muy mala pinta. La verdad es que la cosa no pinta demasiado bien, y no sé yo si hacer una cata de esto en Twitch sería lo más ideal para mi salud y para mi bienestar emocional. Pero dicho esto, leamos el artículo, que es cortito, ¿vale? Comienza así. Odiado y amado incluso en su propio país, el nato es un desayuno tradicional japonés que probablemente nos tumbaría de una arcada incluso antes de catarlo. Su olor es tan fuerte que incluso recuerda al amoníaco. Ojo aquí, ¿eh? posibles intoxicaciones alimentarias derivadas de esta confusión. Espero que no. Su aspecto tampoco mejora demasiado las cosas. Las habas de soja están rodeadas de una especie de moco tan sumamente pegajoso que parece tela de araña. ¡Y qué angustia, ¿no? Según una encuesta realizada en 2017, solo el 62% de los japoneses dijeron que le gustaba este peculiar manjar, y un 13% reconoció que, por muy saludable que sea, le genera un tremendo asco. O sea, digamos que ni a los occidentales ni tampoco a los japoneses orientales en general porque tampoco sé si esto se consume fuera de Japón o es solo Japón eh, digamos que fuera de, de esas zonas eh, no tiene ningún éxito y dentro parece ser que tampoco no parece que a los japoneses les disgusta un poquito esta movida así que vamos a analizar vamos a ver por aquí siguiendo con la lectura por qué esto triunfa en Japón el Nato resulta tan extraño que los vídeos en los que la gente lo prueba con reacciones intensitas son un clásico de Internet y aquí enlaza un vídeo de Creo que es un canal eh, conocido de. Una, es una pareja que el chico es español y la chica es japonesa. No recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, lo, lo, aparece por aquí una cata, ¿vale? Por supuesto, el artículo escrito, como siempre que hacemos que leo un artículo, eh, ya sea mío o de un medio en el que colaboro, os pondré el enlace en las descripciones de YouTube, de Spotify, de iBox, de la plataforma correspondiente, por si lo queréis chequear y leer. Y en esta ocasión aquí tenéis el vídeo por si queréis ver a alguien probar esta absoluta locura, ¿no? Tan sano como apestoso, continúa este maravilloso artículo, dice. Porque sí, este apestoso y viscoso plato algo bueno tenía que tener. Es sano, sanísimo. De hecho, está catalogado para muchos en esa controvertida categoría que son los superalimentos. Porque aquí entra la movida. Aquí vamos a hablar un poquito de superalimentos, ¿no? En Japón hace tiempo que se vincula con una mejora de la circulación y que minimiza el riesgo de infarto. También se considera un gran aliado para mantener la juventud. Tiene altas dosis de vitamina E y B6 relacionadas con, el con la regeneración celular y la prevención del envejecimiento de la piel. El nato ayuda a mantener unos huesos fuertes ya que una pequeña dosis de apenas 40 gramos ya contiene la vitamina K diaria necesaria para prevenir la osteoporosis. Que yo digo, teniendo almendras, leche, legumbres, eh, vegetales de toja verde, brócoli. O sea, no hace falta que recurramos a esto. O sea, estas cosas pueden estar muy guays, pero hay otros alimentos que no dan tanta angustia, que van más asociados a nuestra dieta. O sea, que nadie se deje fa fantasear ni nublar el conocimiento por esto. Tenemos alimentos que dan bastante menos asco, que están riquísimos y que nos aportan todas estas cosas, ¿no? Por si acaso quedaba alguna duda. Aunque bueno, cada uno que valore. Y si lo quiere probar, yo no sé de quién le diga a alguien que no tiene que probar una cosa que dé angustia, ¿no? En tierra niponas lo más frecuente es comprarlo preparado en colmados o supermercados. Se venden packs de tres raciones individuales que cuestan, al cambio, entre 1 y 3 euros aproximadamente. En cada bandejita de poliespan encontraremos el nato acompañado de dos pequeños sobres de aderezos con un mix de salsa de soja y otro de mostaza japonesa. Aquí entro yo en escena, aquí viene la fantasía tecnóloga. Para entender un poquito más sobre este curioso y oloroso alimento, hablamos con nuestro tecnólogo alimentario favorito, Mario Sánchez. Entre paréntesis, seguidlo en su canal de YouTube, que sube vídeos maravillosos. Qué bonita querer, Elena, desde aquí un besazo. Y también por lo de tecnólogo alimentario favorito. va a decir que quizá no conoce a muchos otros, porque seguramente si no ese calificativo cambiaría. Pero, eh, <laughs> pero bueno, eh, en cualquier caso, aquí nos enlaza el canal de YouTube, que también está súper guay. Eh, que hace es que estamos subiendo no solo estos podcasts eh, de lo del comer. Yo sé, siempre os hago estos matices porque sé que hay un público diferente al que me sigue quizá en YouTube, ve los vídeos de Twitch, los directos. Los que escuchéis el podcast, seguramente no me seguís en redes sociales o a lo mejor no tenéis por qué. Habéis encontrado esto de primeras en iBox o en Spotify. Puede ser que os haya recomendado por algún motivo. Entonces, me gusta siempre contextualizarlo todo. no Ahí tenéis en el canal de YouTube todos los contenidos que yo suelo hacer. Ahí es como un escaparate global de todo. Entonces, bueno, vídeos maravillosos o no, ahí lo dejo. Y seguimos con el, este fantástico texto, ¿no? Que dice así: primero de todo, la primera gran duda: ¿existe en España algún alimento equiparable o similar? ¿O es el mundo de los fermentados con todas sus propiedades una asignatura pendiente en nuestra gastronomía? Aquí aparece una foto del nato este que es asquerosa, que probablemente sea la que ponga en la piñatura en la portada de este podcast porque es que es un poco vomitivo, ¿no? O sea, no, no es ninguna exageración. Aunque si piensa que es queso, no da tanto asco. Yo como buen turofílico que soy, que esa palabra la aprendí relativamente hace poco, no sabía ni que existía, menos mal que me iluminaron con ella, ¿no? Eh, turofílico es, la turofilia es esa adicción, ese, ese gusto excesivo o bueno, o ese gusto, digamos, intenso, intensito por el queso, ¿no? Eh, entonces, seguimos diciendo, esto viene por aquí, se pondrá de moda el Nato en España y aquí entro yo. A ver qué cuenta el señor Mario de hace unos días. El Mario del pasado, ¿no? La verdad que no se me ocurre ninguno similar. Al final esto va muy ligado a la gastronomía y gustos locales de cada país. Lo que mola del nato es que efectivamente es un fermentado de la soja y por eso se considera un alimento saludable. Otros derivados de la soja como el tempe, el miso o el archiconocido conocido tofu cada vez tienen más cabida en nuestra alimentación. Sin embargo, siguen sin ser productos pop para la población general. Así que sí, asignatura pendiente total. Pero más que los fermentados, el consumo de la soja en general. A un buen fermentado de cebada o uva nunca le decimos que no. Y ahí dice, aquí añade a Cota. ¿Qué bien nos tienes pillados, Mario? Porque es verdad, aquí se habla mucho de los fermentados, pero recordad que hay muchos alimentos de consumo tradicional que están fermentados: la cerveza, el vino, que son los que hago aquí referencia, también el pan, el yogur, todo eso lleva fermentación, llevan bichillos, hay que hacer la magia de los alimentos, hacen que los alimentos sean la gloria bendita. Entonces, no olvidemos que los microorganismos tienen mucha importancia en lo que comemos. Eh, tanto para el tema de intoxicaciones alimentarias que yo siempre hablo no de prevención de cuestiones de higiene y todo esto relacionado con la seguridad alimentaria como para también tener beneficios no todos los pichillos son malos ojo al dato eh aquí no prejuguemos a a todas las bacterias aquí seguimos con declaraciones mías que comento aquí según parece Veo muy complicado que un producto así llegue a triunfar en Occidente, sobre todo porque, según parece, ni a los propios japoneses les convence del todo, ya que afirman tolerarlo casi por repetición y consumo tradicional desde la infancia, y teniendo como motivación exclusiva que es un producto saludable. Esto me flipó mucho porque estuve investigando un poquito, eh, pues eso, viendo a ver esta movida de que iba, tal, y, y en casi todos los sitios encontraba esa información que es que ni a los japoneses le gusta el sabor que tiene, como que se acostumbran por obligación, y es como, tío, o sea, qué, qué cosa, qué mierda de, de, de forma de relacionarse con la comida es esa, ¿no? Perdón por, por la, el vocablo eh, soez pero no entiendo el, el punto. A veces las culturas eh, orientales japonesas que son tan rígidas, que tienen esos pensamientos, se, se diferencian un montón de nosotros, que seguramente aquí también tenemos en Occidente muchas movidas. Que desde el punto de vista saludable, psicológico y tal, son mejorables o reprochables. Pero el tema ese de que se alimenten de algo que no está bueno, que le tasco solo por obligación, no, no lo entiendo. En fin, por aquí sigo un poco comentando eso. Perdón, que creo que le he dado un porrazo al micro. Creo que es una forma bastante negativa de afrontar una relación sana con los alimentos, donde el placer y el hedonismo también debe estar presente, no solo la salud. Esto es muy importante. Es eh, muy importante el tema de disfrutar con los alimentos, disfrutar comiendo. O sea, no solo la gente que cree que comer saludable es comer pechuga de pollo a la plancha, eh, arroz, lechuga no tío. O sea, hay forma de comer saludable que están riquísimas y que no hace falta recurrir a las típicas dietas de gimnasio que siempre se han popularizado de esta forma, que es comer soso, ¿no? O sea, puedes comer las especies, por ejemplo, tienen una cabida muy importante en, a la hora de eh, proporcionar sabores a, a los alimentos, propiedades organolécticas que no tienen por qué, por ejemplo, aportar calorías, aunque no es solo el tema de las calorías lo que nos importa para comer sano. Pero me entendéis, ¿no? Que al final la gastronomía y la forma de cocinar influyen mucho. Cómo cocinamos un alimento influye casi más en, en, bueno, en, en nuestro gusto por él que el propio alimento, si es saludable, si no. Es un mundo muy complejo y al final, en general, creo que la gastronomía. Es lo que juega, lo que marca la diferencia, ¿no? En este aspecto. Proseguimos. Y aquí es donde entra la grandísima pregunta: ¿esto de los superalimentos es real o es solo una tomadura de pelo del marketing? Mario lo tiene clarísimo. Pero antes de ver si lo tengo claro, voy a beber agua porque me estoy viendo un poco reseco de lo que es la zona de la tráquea, ¿no? Ah. Atención que aquí, esta es la frase con la que yo voy a subir el pan. To grow up the bread, ¿no? Stand up the bread. Ah. Aquí dice esto. Es el nato un superalimento y yo digo, atensao. Los superalimentos son una de las mayores estafas que tenemos en el mundo de la alimentación. Nadie se flipa por comer... <laughs> Espera, me hace mucha gracia. Nadie se flipa por comer garbanzos o lentejas, pero el amaranto y la quinoa nos vuelve locos. Y sí, en general, los mal llamados superalimentos son alimentos saludables que pueden tener una cabida en nuestra dieta sin problemas, pero no son mejores que muchas legumbres, frutos secos y cereales más convencionales. En definitiva, es una cuestión de marketing que vende mucho, pero realmente no es para tanto. Las acelgas y los tomates de la huerta de tu abuelo también podrían considerarse superalimentos. <laughs> aquí me queda a gusto, ¿eh? Y ya terminamos por aquí. Dicho de otra forma, si esto ya es, eh, no son palabras mías, esto lo, lo, lo termina la autora del artículo. Dicho de otra forma, si el nato te parece súper asqueroso, solo de imaginarlo, no tienes por qué probarlo. Que los que saben de lo que hablan saben que los superalimentos tienen beneficios excepcionales solo para quien los vende. Y yo desde aquí, como hacemos siempre que leemos un artículo tan majo, tan bien escrito y tan risueño y casualmente en el que yo aparezco, aplaudimos, ¿no? ¿Qué os parece la frase? <laughs> El artículo está muy. Cuando a mí me hace gracia un artículo, es que me va a ser imposible no comentarlo. Lo siento mucho. Obviamente, si dice alguna cosa, algún disparate que esté mal y tal, no. Pero en este caso era una curiosidad gastronómica que va muy de la mano con estas cositas que estamos haciendo por Twitch, como os decía, ¿no? Yo sabéis que intento siempre vincularlo todo para ver si alguno hago así y os agarro desde el podcast y os llevo a los directos de Twitch para que estés ahí viendo eh, y en el chat comentando, que seguro que lo paséis muy bien, la verdad. Eh, las acelgas y los tomates de la huerta de tu abuelo también podrían considerarse superalimentos. Esto es espectacular. Y la frase de que los superalimentos son una de las mayores estafas creo que es de las mejores frases que he dicho en mi vida o sea cuando muera por favor que alguien se encargue de llevar en una lápida eso o sea o por ejemplo se es una de las mayores estafas que tenemos en el mundo de la alimentación también sería un buen troleo no eh, en fin gente este artículo era cortito no hay mucho más que leer porque ya se acabó el artículo básicamente tampoco tengo mucho más que comentar Quería comentarlo en podcast para que esto se quede aquí para, lo, para los restos, para la eternidad, porque me pareció muy interesante y gracioso este producto, que no lo conocía, aunque sí, porque me sonaba visualmente, eso de haberlo visto en algunos dibujos animados, algún, alguna vez en la televisión y tal, de cuando era pequeño, que es el típico, es el típico porque claro, aquí lo que estés escuchando... Podéis ver a lo mejor la foto, pero lo tendréis que buscar en Google seguramente. Son como una especie de circulitos de habas de soja que llevan como un moco. Es que está perfectamente narrado y explicado en lo que ha dicho antes Elena. Una especie de moco así pegajoso, súper angustioso, que muchas veces eh, los dibujos animados representan y nunca sabemos muy bien lo que es. Nunca se os ha pasado de verlo y decir, ¿esto qué será? ¿Estará bueno no? Pues ya sabemos lo que es, es el nato. El nato igual ¿no? Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado, aunque seguramente no, de este artículo. Por lo menos que os hayáis echado unas risas. Próximamente lo del comer se vienen cositas muy interesantes. Eh, muy interesantes, que seguro que os, os van a gustar. Siempre intentando enlazar un poquito esas movidas que hacemos en Twitch, que os, os lo he comentado algunas veces, pero probablemente alguna de las próximas entrevistas que traigamos. Que puede ser que sean en breve o más adelante, algunas se hará en directo en Twitch, intento vincular esos dos mundos, ¿no? A ver si eh, os vemos por ahí algún día. Y si no, ya sabéis que no pasa absolutamente nada. Luego se resube todo a YouTube, a Spotify, a Vox, donde sea. Y podéis ver el contenido siempre a la carta, que es como tiene que ser. Estamos en 2021. El contenido de internet es el contenido de internet es a la carta. Cuando vosotros dé la gana. Y esto aquí es absolutamente fantasioso. Y bueno, me voy ya. De verdad, ha sido un placer, como siempre, que hayáis escuchado esto hasta el final. No olvidéis dejar un buen like, suscribíos eh, si estáis en YouTube, dejar cualquier comentario, cualquier cosita en las plataformas de podcast pertinentes. Yo soy Mario Sánchez, el narrador, locutor, autor, iba a decir, de este podcast súper loco, que lo mismo te traigo un día a, a un amigo de la universidad, que te hablo aquí de una cosa que da angustia, que te traigo a mi madre, no sé, alguna cosa, eh, variedad. Ante todo, ¿no? En este, en este maravilloso podcast. Así que, nada, gente, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Ya sabéis que podéis ver esto en YouTube. Escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en iVox también. Creo que lo he dicho siete veces, pero bueno. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.